Buenas tardes. Les damos la bienvenida a las actividades que se van a efectuar este día lunes. Les damos la bienvenida a las actividades que se van a efectuar este lunes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me están silenciando, pero esto es que no puedo seguir. Ok. Bueno, como decía hace unos instantes, les damos la bienvenida a las actividades que se van a efectuar correspondientes a la tarde de este día lunes. Vamos a escuchar la presentación de 8 compañeros estudiantes de maestría que nos van a relatar los resultados de sus proyectos. Les comento, les recuerdo que la dinámica que vamos a seguir son 15 minutos de presentación, donde los muchachos van a administrar el tiempo de la mejor manera, por supuesto esperando que haya lapso para preguntas y comentarios. Les comento también que en caso de que alguna presentación suscite muchos comentarios o preguntas, vamos a tener la opción de tener después una presentación o una opción como privada, en donde el expositor va a poder platicar, a seguir platicando de sus resultados ya con las personas que estén interesadas mientras el programa continúa. Las instrucciones precisas para tener esa opción válida las va a escribir Sofía Gutiérrez en el chat para que todos estén al tanto si es que desean hacer uso de esa alternativa. Y entonces daríamos paso ya a la primera presentación de la tarde. En este caso, va a presentar Ana Luisa Ocampo Ruiz, junto con el doctor Rogelio Arellano, Edith Garay, Gonzalo Martínez de la Escalera, Carmen Clapp, Abraham Cisneros Mejorado y Yasmín Macotela. El trabajo se titula Prolactin Receptor Deficiency Promotes Hypomyelination in the Developing Central Nervous System of Mice. Adelante, por favor. Good afternoon. I want to thank the organizers for selecting our work for an oral presentation. We are interested in evaluating the consequence of the lack of the prolactin receptor in the central nervous system myelination process of mice during postnatal development. This project is carried out in collaboration between laboratories A15 and D13 of the Institute of Neurobiology. Prolactin is a hormone secreted by the pituitary gland and plays an important role in various physiological events. Thus, this occurs through the activation of this receptor, which signally has been implicated in process of myelination and remyelination. In 2007, Greg et al. Evaluated the importance of prolactin signaling in the myelination process during gestation, a stage in which prolactin levels are elevated. They use a model of pregnant female mice, wild type, and lacking one copy of the prolactin receptor, and evaluated the amount of oligodendrocyte precursor cells, OPCs, present in the corpus callosum. Using immunofluorescence, they found that in the corpus callosum of the wild-type pregnant females, the presence of OPC is much higher than in females with a single copy of the gene.
demonstrating that prolactin receptor signaling participates in the production of these precursors in gestating females. Moreover, previous work in our laboratories evaluated the effect of the lack of prolactin receptor on the myelination process in lactating mice, a stage in which the rate of myelin production is high and coincides with the elevated levels of prolactin transferred from the mother to the pups via the maternal milk. Using lactating mice, wild type or null for the prolactin receptor, to stain the brains with blood gold 2, which is specific for myelin, it was found that prolactin receptor knockout mice had less myelin in areas such as corpus callosum and fimbria. At the same time, badminton against myelin basic protein, one of the main components of myelin sheets, they found a lower expression of the protein in the corpus callosum, striatum, and caudoputamen from the prolactin receptor knockout mice, supporting the idea that prolactin receptor signaling is important to stimulate the myelination process in lactating mice. So knowing that in pregnant females, prolactin receptor signaling increases the number of the OPCs promoting myelination, and that in the absence of the prolactin receptor, lactating mice develop a hypomyelinating phenotype, we wonder if hypomyelination is maintained in a stage of development beyond lactation, and whether this has behavioral consequence in the animals. We hypothesize that prolactin receptor knockout mice show alteration in the central nervous system myelination process extend beyond the lactating stage. And to test this hypothesis, we use prepubertal and young adult mice, wild type, or null for the prolactin receptor. We carry out cross-sectional inspection of the degree of myelination with blood gold 2 in coronal sections or brain tissue. We also evaluated but by magnetic resonance imaging using a diffusion protocol to measure fractional anisotropy and axial and radial diffusivities. And finally, the behavior of these two groups of animals in the open field was explored to measure the distance traveled, velocity of movement, and the exploration time in the center of the quadrant. The first question to answer was whether the hypomyelination condition exhibited by lactating prolactin receptor knockout mice was maintained at postnatal ages beyond lactation. Using blood gold 2 stain, we analyzed both corpus callosum and fimbria, as previously reported, and also the motor cortex due to the relationship that myelin has with motor process and the participation of this structure in disabilities. Top image corresponds to the prepubertal stage and borrowed ones to the young adult mice. And wild-type mice on the left and prolactin receptor knockout mice on the right. When quantifying the relative intensity of the staining, we observe that both in corpus callosum and in the fimbria, the degree of the myelination is less in prolactin receptor knockout mice compared to wild-type mice, situation that doesn't occur in young adults. However, when evaluating the motor cortex, no significant difference were observed between the conditions at any of the ages. These results suggest that hypomyelination is maintained in corpus callosum and fibria in the prepubertal stage, but not in young adults. It is possible that in this case, some another regulatory mechanism stimulates myelin production to the same level as wild-type mice at that age. However, this should be
we use in vivo magnetic resonance diffusion and obtain quantitative maps of fractional anisotropy and diffusivities. The assessment we have so far is in young adult mice. And I also mentioned that although the analysis was carried out in the three previous structures, I show here only the motor cortex, which was where significant differences were observed. Fractional anisotropy was less in the motor cortex in prolactin receptor knockout animals compared to wild-type animals, suggesting alteration in the microstructure of the zone. Next, the values of the axial and radial diffusivities were calculated, where it is shown that there is a lower value in the axial diffusivity in prolactin receptor knockout animals compared to wild type, a parameter that has been correlated in other study models with axonal alteration. In contrast, no difference were observed in radial diffusivity. These findings suggest that it is possible to monitor alteration of the central nervous system in this animal model using in vivo magnetic resonance diffusion, at least in a structure such as the motor cortex. This protocol could be now used longitudinally to monitor development in the central nervous system. Finally, to explore whether hypomyelination had behavioral consequences in these mice, the open field test was performed, where the distance traveled and velocity of movements and exploration time in the center of the quadrant were quantified. These parameters had been shown to be altered in some models of myelin damage. We found that both distance traveled and velocity of movements were decreased in prepubertal prolactin receptor knockout mice, but not in young adult animals. Interestingly, the exploration time in the center of the quadrant that is used as an indicator of anxiety-like behavior, where less time exploring in the center means greater anxiety-like behavior. For this, the analysis showed significant difference only in the young adults with less exploring time in the center in prolactin receptor knockout mice compared to wild type. Together, these results show that hypomyelination in prolactin receptor knockout mice associated with alteration in locomotion in prepubertal age and with anxiety-like behavior in young animal mice. In conclusion, our results support that prolactin receptor is necessary for the central nervous system myelination, and lack of prolactin receptor activity has adverse consequences for myelination as well as for locomotor performance and behavior. And thank you for your attention. Si alguien tiene alguna pregunta, agradecería que fuera en español. De hecho tenemos dos preguntas escritas en el chat. Vamos a comenzar con ellas. Es de Carlos Lozano. La voy a leer como está escrita en inglés y tú la contestas si gustas en español. What is the role of prolactin during the first stage of embryonic development? Durante el desarrollo embrionario desconozco el mecanismo específico de la prolactina. No puedo responder esa pregunta en este momento. Ajá. La doctora Stephanie, is there a sex-related difference in the observed effects of prolactin in myelinization? No, nosotros hicimos un análisis tanto en hembras como machos y hasta ahora no hemos observado diferencias en eso. Obviamente falta ampliar el estudio y aumentar las N's para saber si hay alguna diferencia con respecto al sexo. El doctor Siddhartha está pidiendo la palabra. Por favor,
que se le abre el micrófono. Gracias. ¿Me escuchas? Adelante. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí. Hola, hola, hola. Gracias por la presentación. La pregunta es, creo, concreta y va en el contexto que ya se ha venido platicando. Tienes dos edades distintas, tienes toda una etapa, una ventana de desarrollo, nuevo desarrollo, y al final lo que vemos es una correlación entre la deficiencia de este factor y un fenómeno. La pregunta concreta ¿es que esto es una mera correlación o es que realmente tienes algún mecanismo que propones? Por supuesto, considerando todos los efectos que la prolactina tiene en el desarrollo, ¿no? Todo lo que ya se sabe, ¿no? Que está asociado a desarrollo de factores tumorales y cosas por el estilo, ¿no? ¿Tienes algún mecanismo o eso es una simple correlación? Y en ese sentido, ¿cuál es la perspectiva de tu producto? Hasta ahora no tenemos estudiado un mecanismo como tal, pero sabemos, por ejemplo, que los receptores para prolactina están en zonas que se estudiaron como cuerpo calloso y vaya, creemos que podría ser bajo ese estímulo, pero no tenemos en concreto todavía la señalización o el mecanismo preciso para la acción del receptor de prolactina sobre la mineralización. Fernando Martínez dice muchas felicidades. ¿Podría pensarse la ausencia del receptor de prolactina en su momento influye en el desarrollo cognitivo? No lo sé. En el desarrollo cognitivo como tal, no lo sé. Yo creo que podríamos hacer más pruebas. Tampoco tengo algún estudio o trabajo a la mano en donde se hable sobre cognición tal cual y alguna deficiencia por el receptor de prolactina. Pero, por ejemplo, pues, hasta ahorita lo que hemos explorado es, al menos en conducta tal cual en ansiedad, que no sé si sea directamente correlacionado tal cual con cognición per se. Muy bien, pues le damos las gracias a Ana Luisa. Y si alguien quiere seguir dialogando con ella o preguntarle alguna cosa extra, lo puede hacer en la sala privada, vamos a llamarle así. Y entonces seguimos adelante con la segunda presentación. En este caso corre a cargo de Martínez Montalvo, Ortega Romero, Peña Rangel y Rueda Orozco. El título, Cannabinergic Effects on Motor Timing and Speed Control. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. A continuación les voy a presentar algunos resultados de mi proyecto de maestría. En esta presentación, que como comentaba el doctor Mauricio, lleva el título de Cannabinergic Effects on Motor Timing and Speed Control. Algunos de los efectos más comúnmente reportados tras el consumo de cannabinoides, como podría ser el caso de la planta de marihuana, son las alteraciones perceptuales y en el control del movimiento. Estas relacionadas con cambios en la actividad en algunas áreas del cerebro, como podría ser la corteza cerebral, el hipocampo, los ganglios basales y el cerebelo relacionados con alteraciones en la percepción del tiempo y las alteraciones en el control del movimiento que estarían relacionadas con cambios en la actividad del cerebelo y de los ganglios basales principalmente. Debido a que nosotros en el laboratorio trabajamos con modelos animales, aquí les presento una vista sagital de un cerebro de rata en donde se realizó una inmunohistoquímica para poder marcar los receptores a cannabinoides tipo 1 y este marcaje lo podemos ver en colores negros y lo que podemos observar son una expresión alta de este receptor en áreas como el hipocampo, la corteza cerebral, el cerebelo y señalados con flechas rojas los ganglios basales. En mi proyecto en específico nos quisimos centrar en el papel del globo pálido externo, que es el primer relevo de la vía indirecta en los ganglios basales, y se ha visto relacionado con parámetros del control del movimiento como son la velocidad,
que podemos ver en esta gráfica correspondiente a un paper de Thurais y Seck en el 2017, en donde estaban registrando la actividad neuronal de un mono al realizar ensayos en donde hacía movimiento de alcance con el brazo rápido, que podemos ver en rojo, o lento, que podemos ver en azul. En el eje de las X vemos la tasa de disparo de esta neurona, y en el eje de las Y vemos el tiempo alineado con cero al inicio del movimiento. Y lo que podemos encontrar es que la tasa de disparo de esta neurona aumentaba en aquellos ensayos en los que los movimientos eran rápidos y disminuía cuando el mono realizaba movimientos lentos. Con lo que nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la participación del sistema cannabinérgico en la actividad neuronal del globo pálido externo y su relación con el control de la velocidad? Nuestro primer objetivo fue administrar dosis sistémicas diferenciales de un agonista cannabinérgico y evaluar sus efectos sobre el control de la velocidad en una tarea con componentes espaciotemporales. Para esta tarea, nosotros entrenábamos ratitas para que aprendieran a ejecutar una secuencia de movimientos en un periodo de 7 segundos al correr en una caminadora. Una vez que las ratas tenían bien una buena representación de esta secuencia de movimientos, se presentaban de esta forma. En un inicio, que podemos ver en la figura 1, el ensayo comenzaba con la ratita en la parte anterior de la caminadora. Después, una vez que la caminadora comenzaba a desplazarse, la ratita se dejaba llevar hacia atrás de manera pasiva, donde permanecía corriendo hasta que estimaba que pasaron 7 segundos para finalmente realizar una aceleración de nuevo hacia la parte anterior, como lo podremos ver más claramente en el siguiente video. En este caso, la ratita ya inició en la parte posterior, pero el ensayo se reinicia ahora, y podremos ver cómo inicia en la parte anterior, se deja llevar de forma pasiva, permanece corriendo hasta que estima que pasaron 7 segundos y finalmente acelera. Entonces, ya que nosotros hacemos un análisis de estos videos, podemos reconstruir la trayectoria espacial de la rata en la caminadora, como podemos ver en estas gráficas, en donde el eje de las X se encuentra precisamente la posición de la rata, y en el eje de las Y podemos ver el tiempo correspondiente a los ensayos. Y cada una de estas líneas corresponden a un ensayo, a la trayectoria de un ensayo realizada en una sesión determinada. Y aquí ya podemos ver el promedio de todas las trayectorias de esta sesión con cada uno de los puntos de la secuencia marcados de acuerdo al esquema que les mostraba aquí arriba. Y finalmente, aquí podemos encontrar la curva de aprendizaje relacionada a la duración de la secuencia de movimientos. En el eje de las X vemos la duración, las sesiones, perdón, que van de 0 a 50 sesiones, que corresponderían aproximadamente a 8.000 ensayos. Y en el eje de las Y es la duración de la secuencia en segundos. Y lo que podemos observar es que aproximadamente por la sesión 20, las ratitas ya tienen una representación clara del tiempo en el que tienen que realizar esta secuencia de movimientos alineada a los 7 segundos. Y esta representación se mantiene durante las sesiones subsecuentes. Entonces, con el objetivo de poder discriminar un poco mejor el componente temporal del componente motor, nosotros después implementamos un protocolo de velocidades aleatorias en donde la velocidad a la que la caminadora se movía podía variar de forma impredecible ensayo tras ensayo en un rango de los 27 a los 33 centímetros por segundo, que vamos a ver ya representados en este código de colores. Aquí les muestro de nuevo trayectorias de posición de una ratita representativa en este protocolo de velocidades aleatorias. Nuevamente en Y tenemos la posición de la rata y en X tenemos el tiempo de los ensayos. Y lo que podemos ver es que no existen diferencias consistentes en la posición o la trayectoria de posición que mantiene la rata, independientemente de a qué velocidad se encuentre corriendo. En C y en B y C podemos observar los picos de velocidad que alcanzan las ratas en la última sección de la secuencia de movimientos que correspondería a lo que vemos en este recuadro rojo. Y lo que podemos observar, aquí el tiempo está alineado a cero como al final del ensayo. Y en Y tenemos la velocidad en centímetros por segundo. Lo que podemos ver es que las ratitas alcanzan un pico de velocidad menor para aquellos ensayos en los que la caminadora se mueve lento y un pico de velocidad más alto en aquellos ensayos en los que la caminadora se mueve rápido. Eso lo podemos ver más claramente de nuevo aquí en estas box plots que igual grafican el pico de velocidad alcanzado por las ratas. Y lo que podemos ver es una clara relación lineal entre la velocidad de la caminadora y el pico de velocidad de las ratitas. Finalmente en D tenemos nuevamente la duración de la secuencia de movimientos. Y lo que podemos observar es que esta se mantiene alineada a los 7 segundos independientemente de a qué velocidad les haya tocado correr en cada uno de los ensayos. Por lo que nosotros podemos interpretar que las ratas tienen una representación alta o clara del tiempo en el que realizan la secuencia y para poderlo mantener, lo que ajustan es el pico de velocidad que alcanzan al acelerar al final de la secuencia. Entonces,
Una vez que la rata ya tenía un buen desempeño en este protocolo, nosotros realizamos algunas sesiones experimentales en las que, previo a que la ratita comenzara a correr en la caminadora, administrábamos dosis sistémicas de un agonista cannabinérgico. Aquí podemos ver ya los valores correspondientes a un grupo de 14 ratas. En el caso de los valores de velocidad que vemos en esta gráfica y de posición que están aquí, tenemos los valores alineados o normalizados a la condición control y la velocidad central que podemos ver aquí en el valor correspondiente a 1. Y lo que podemos ver es nuevamente esta relación lineal entre la velocidad a la que tienen que correr los animales y el pico de velocidad que ellos alcanzan al acelerar, con un ligero ajuste también en los valores de posición. E interesantemente vemos que en este caso tenemos la duración de la secuencia en segundos. Esta se mantiene alineada a los 7 segundos para todo el grupo de animales. Después, aquí podemos ver cada una de las administraciones que realizamos de forma sistémica en una concentración que va de menor a mayor, comparada contra la condición control que podemos ver en las gráficas negras. Y a grandes rasgos lo que vemos es un efecto dosis dependiente en los valores de velocidad, en donde a mayor concentración del agonista administrado de forma sistémica, las ratas tenían un mayor decremento en el pico de velocidad que ellas alcanzaban. Para los valores de posición, también podemos observar este efecto dosis dependiente, en donde a mayor concentración del agonista tenían valores más negativos de posición, los cuales corresponden a que la ratita o no se dejaba llevar hasta la parte posterior de la caminadora o permanecía menos tiempo aquí y aceleraba antes. Y finalmente podemos ver que para los valores de la duración de la secuencia de movimientos, todos se mantienen en 7 segundos y no hay entre la condición. Cannabinérgico, provocan una disminución en la velocidad del movimiento, provocan cambios en la posición o en las trayectorias de posición que podemos ver aquí, por ejemplo, en negro una trayectoria control comparada con una trayectoria experimental en verde, y que no se presentaron cambios en la duración de la secuencia de movimientos. El segundo objetivo fue administrar dosis diferenciales locales del mismo agonista directamente y de forma bilateral sobre el globo pálido externo y evaluar sus efectos en la misma tarea. Para esto, nosotros nos valimos de cirugía estereotáxica para poder implantar de forma bilateral cánulas dirigidas al globo pálido externo y también tuvimos sesiones experimentales en las que, previas a que las ratitas comenzaran a realizar la tarea, administrábamos de forma local diferentes dosis del agonista cannabinérgico. Y eso ya los resultados los podemos ver aquí en estas gráficas. Nuevamente los valores de velocidad y posición normalizados a la velocidad central de la condición control y los valores de la duración de la secuencia en segundos. Y lo que podemos observar es que para los valores de velocidad, si bien no existe una pequeña o hubo un cambio significativo en cuanto a la variabilidad de los valores que encontramos en la condición experimental, no se presenta claramente este efecto dosis dependiente que vimos al administrar de forma sistémica. Y este efecto sí lo encontramos para los valores de posición, en donde nuevamente se presentan valores negativos al administrar el agonista cannabinérgico, sobre todo en las concentraciones más altas. Y otro dato que nos pareció bastante interesante es que encontramos que las ratas realizaban secuencias de movimientos más cortas, por debajo de los 7 segundos, sobre todo para aquellas sesiones en las que la administración fue con una concentración alta. Con lo que nosotros concluimos, perdón. 10 minutos. Con lo que nosotros concluimos que aquí no se presentaron cambios en la velocidad de los animales, sí se presentaron nuevamente cambios en las trayectorias de posición y se presentó una disminución en la duración de la secuencia de movimientos. Finalmente, el tercer objetivo fue encontrar un correlato electrofisiológico de lo que habíamos encontrado en los resultados conductuales, por lo que nos valimos de registros en animal anestesiado y realizamos nuevamente administraciones sistémicas. Aquí les presento nuestro modelo de animal anestesiado con uretano, en donde una vez que el electrodo estaba en el sitio de registro, nosotros realizábamos estimulación somatosensorial eléctrica en la patita contralateral delantera y registramos neuronas que presentaban respuesta a esta estimulación, como podemos ver esta neurona representativa en esta gráfica tipo raster, en donde vemos que la tasa de disparo que alcanza la neurona aumenta en respuesta a cada uno de los estímulos, ¿no? Que se ve muy claramente, por ejemplo, aquí en estos histogramas. Y realizamos esta estimulación en condiciones control y tras la administración sistémica del agonista cannabinérgico. Con lo que nosotros logramos juntar un total de 390 neuronas del globo pálido externo contenidas en esta matriz, en donde ya vemos su actividad en valores Z, alineadas por latencia en respuesta a la estimulación. Encontramos una población inhibitoria que podemos ver aquí en azul y una población excitatoria que podemos marcar en amarillo.
Y aquí tenemos la amplitud de las respuestas en valores Z para la población excitatoria, la inhibitoria en azul y la sumatoria de ambas. Aquí en este caso fue en condiciones control, aquí tras la administración de la concentración más alta del agonista cannabinérgico, en donde no encontramos diferencias significativas al comparar la amplitud de las respuestas. Aquí podemos ver también la distribución de las neuronas que pertenecían a cada una de las poblaciones, y lo que encontramos es que tampoco hubo diferencias significativas en los porcentajes que componían cada una de estas poblaciones en la condición control comparado contra la condición experimental. Además, evaluamos la tasa de disparo espontánea, es decir, cuando las neuronas no estaban respondiendo a ninguna estimulación, y no encontramos diferencia entre las condiciones control y las condiciones experimentales, y tampoco encontramos diferencias significativas al comparar la latencia de respuestas excitatorias e inhibitorias en todas las condiciones. Con lo que nosotros concluimos que la actividad neuronal del globo pálido externo no presenta cambios tras las administraciones sistémicas de un agonista cannabinérgico hasta ahora en este modelo de animal anestesiado. Por lo que nuestras conclusiones generales son que las administraciones sistémicas provocan disminuciones en la velocidad del movimiento, pero no provocan cambios en la duración de las secuencias. Las administraciones locales no provocan cambios en la velocidad, pero sí provocan una disminución en la duración de la secuencia de movimientos. Y que al realizar estimulación somatosensorial evocada, no encontramos diferencia en las respuestas neuronales de la población del globo pálido externo al comparar la condición control con la condición experimental. Por lo que nosotros concluimos que tal vez los efectos conductuales que vimos en respecto a las administraciones sistémicas no podrían relacionarse hasta ahora con la actividad neuronal del globo pálido externo. Pero parte de mi proyecto ya de doctorado sería evaluar esto en animales que están realizando la tarea y también utilizando manipulaciones optogenéticas. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Estoy dispuesto a contestar algunas preguntas. Muchas gracias. Gracias. Vamos a leer algunas preguntas rápidamente porque ya el tiempo te quedes corto. La doctora Stephanie, ¿has investigado el papel de los endocannabinoides con un antagonista? Sí, de hecho parte de los experimentos que realizamos, no los presento aquí por razones de tiempo, involucraban administraciones dobles, es decir, realizábamos administraciones locales en el globo pálido externo de forma bilateral de un antagonista y también administraciones sistémicas de un agonista. Y lo que vimos es que el efecto que provoca el agonista de forma sistémica no se ve, no lo corrige la administración del antagonista, por lo que eso ayuda a fortalecer nuestro resultado de que estos cambios en la velocidad no se relacionan con la actividad de este núcleo. La doctora Gina Quirar te pide la palabra. Adelante, por favor. Hola, te quiero felicitar porque la presentación fue muy clara, muy limpia, me gustó mucho. Y bueno, tengo unas preguntas muy rápidas. La primera es que supongo que son ratas adultas, pero como les dices ratitas, ya no supe. Ah, no. Sí, son ratas adultas, todas. La segunda es, este fármaco que utilizas, ¿a qué receptores le pega? Ah, es un agonista sintético que actúa sobre los dos tipos de receptores, el receptor a cannabinoides tipo 1 y el tipo 2, pero tiene mayor afinidad por el receptor a cannabinoides tipo 1. Ah, ¿y cómo está la distribución entonces en globo pálido del CB1? Porque quizá tenga que ver con la distribución, las diferencias que hayas encontraste al inyectar sistémico con inyectar en el globo pálido, ¿o no sería eso? Pues todos, la mayoría de los ganglios basales presentan una alta expresión del receptor. El único que no la presenta es el núcleo subtalámico. Y en este caso, este receptor estaría expresado en las terminales contenidas en el globo pálido externo, pero con fibras que provienen del estriado, por lo que estaría modulando la transmisión sináptica que hace el estriado hacia el globo pálido externo. Pero es una alta densidad la que se encuentra ahí. Entonces, la diferencia encontrada con lo sistémico y lo que encontraste en globo pálido no sería por estas estructuras de los ganglios basales, sino sería quizá la sumatoria. Bueno, no sé, tú dime qué piensas. No, de hecho sí pensamos lo mismo que usted. Creemos que una, cuando es sistémico, muchas áreas del cerebro están siendo moduladas por este antagonista, bueno, por este agonista, perdón. Y si nos vamos en específico a los ganglios basales, podríamos pensar en que el control de la velocidad no estaría siendo codificado por la vía indirecta, sino tal vez por la vía directa, ¿no? O por otros núcleos
del mismo circuito. Ah, muy bien. Pero sí la estimación del tiempo, que fue lo que encontramos con las administraciones locales. Sí, muy bien. Muchas gracias, ¿eh? Muy lindo trabajo. Por nada, muchas gracias a usted. Como ya estamos sobre el tiempo, le voy a pedir a Mario que a través de la sala privada se ponga al tanto de las otras preguntas que han llegado en el chat para que las conteste y nosotros seguiríamos con el programa. Gracias. Gracias. Bueno, entonces la siguiente presentación está a cargo de Melisa García Galindo, Raúl Rodríguez Cruces y Luis Concha. Se titula Marcadores de neuroimagen indicativos de deterioro cognitivo en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. Como ya lo mencionó el doctor, yo les voy a hablar de mi proyecto, que es la continuación de lo que ya realizó el doctor Raúl Rodríguez Cruz de forma transversal, y yo de esta forma lo voy a evaluar de forma longitudinal. Entonces, bueno, quiero hablarles un poco primero de lo que es la epilepsia, ya que es una de las enfermedades neurológicas que más afecta a la población mundial y se define por la presencia de dos ataques no provocados que ocurren con más de 24 horas de diferencia. El término epilepsia pues engloba varias condiciones neurológicas donde ocurre una actividad neuronal excesiva, no provocada y desordenada, que puede variar en cuanto a etiología, factores de riesgo y manifestaciones, teniendo consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales. Dependiendo del tipo de crisis epiléptica que existe de focal, generalizada y desconocida, vamos a tener que existen también, se clasifica el tipo de epilepsia. Las crisis de origen focal representan hasta el 60% de todos los casos de epilepsia en los adultos y en los niños, de los cuales cerca del 30% son de epilepsia del lóbulo temporal. La epilepsia del lóbulo temporal se caracteriza por crisis estereotipadas, malestar epigástrico, mirada perdida, cambios en el estado de ánimo, sensación de temor, midriasis, taquicardia y taquipnea. La mayoría de los pacientes de epilepsia del lóbulo temporal presentan una lesión histopatológica conformada por gliosis y atrofia regional en el hipocampo, amígdala y giro hipocampal, que se llama esclerosis medial temporal. Los patrones clásicos de esta esclerosis es la pérdida importante de células de todas las capas de células piramidales. En esta imagen se representa un corte coronal en T2, donde se ven ambos hipocampos. Sin embargo, podemos observar que el hipocampo izquierdo muestra un claro aumento de intensidad y de disminución de tamaño respecto al derecho. Entonces, bueno, a pesar de que el LT, la epilepsia del lóbulo temporal es una epilepsia focal, actualmente se sabe que el daño puede extenderse a través de la sustancia blanca a regiones extratemporales. Entonces, en esta imagen que les muestro se puede observar los cambios asociados con la epilepsia del lóbulo temporal. En el panel superior mostramos los cambios relacionados con la sustancia blanca de forma ipsilateral, mientras que en el panel del medio observamos cambios en el grosor cortical, donde se muestra que no solo hay daño del lóbulo temporal, sino también hay afectaciones del lóbulo frontal, parietal y occipital. Los pacientes con LT frecuentemente presentan diversas alteraciones cognitivas, como déficit de memoria reciente, verbal y no verbal, funciones ejecutivas, déficits cognitivos, como coeficiente intelectual más bajo, y déficit de lenguaje de velocidad del procesamiento. Entonces, el objetivo de mi proyecto es identificar las anormalidades en la estructura cerebral de pacientes con epilepsia del lóbulo temporal de forma longitudinal y su asociación con un mayor déficit cognitivo. Entonces, bueno, el método consistió en la adquisición fue por dos etapas. La primera, de forma transversal, se reclutó a 36 pacientes y 44 controles.
Se les realizó a cada uno de ellos una evaluación neuropsicológica, se les realizaron imágenes de resonancia magnética en T1 y T2, también historias clínicas, y después hubo una segunda etapa a los 3 años en promedio para cada paciente después de su primera evaluación. Aquí, debido pues a que es difícil realizar estudios longitudinales, solo se logró reclutar una muestra de 19 pacientes y 13 controles. Entonces, bueno, con los datos que ya se obtuvieron, se realizaron tasas de cambio para los puntajes de cada prueba cognitiva y para los datos cuantitativos que se obtuvieron de las imágenes por resonancia magnética. Entonces, esta tasa consiste en cambiar pues, los puntajes de la primera sesión menos los puntajes obtenidos en la segunda sesión entre el tiempo transcurrido en meses. Con estas tasas se realizaron análisis estadísticos, primero una correlación de Pearson para ver si existía una correlación entre el puntaje, el déficit cognitivo y los cambios estructurales en las imágenes de resonancia magnética. Posteriormente, para comparar los grupos y encontrar si hay diferencias significativas entre los grupos controles y el grupo de los pacientes, se realizó un ANOVA. Entonces, hasta el momento, los análisis que yo he podido realizar es solamente con las estructuras subcorticales. Los resultados que han sido significativos y que son en el hipocampo. Entonces, aquí en esta gráfica, pues les muestro en el eje de las X el déficit de las tasas de cambio en resonancia magnética, y en el eje de la Y podemos ver la tasa de cambio de cognitiva. En esta ANOVA, pues aquí vemos que el hipocampo izquierdo, tiene está asociado con el índice de memoria inmediata, y el grupo control está representado para el color rojo, y el grupo de pacientes es el color verde-azul. Entonces, aquí tenemos una P significativa de 0.035. Entonces, sí encontramos que hay diferencias, ¿no?, entre los controles y los pacientes en esta gráfica. En la siguiente es igual, pero para el hipocampo derecho, en el eje de las X, está el puntaje obtenido de las tasas de cambio para cada ROI, en este caso hipocampo. En el eje de las Y tenemos el puntaje de cognición, en este caso es el índice de memoria de trabajo verbal, y podemos ver que igualmente hay diferencias significativas entre el grupo control y el grupo de los pacientes. Con esto, pues todavía es muy pronto para concluir que exista como tal una diferencia, porque me falta analizar todavía todas las demás ROIs, todas las demás áreas de interés que se obtuvieron a partir del Free Surfer. Y hacer a lo mismo que hice con estos datos, se realizarán los para cada una, ¿no?, de las parcelaciones que tiene la corteza. Y al obtener muchos datos, como van a ser demasiadas áreas, pues se realizará un análisis de componentes principales donde nos pueda derivar en una o dos o tres variables importantes que nos describan bien cuáles son las principales estructuras que se deterioran más en los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal en la historia natural de la enfermedad, en comparación con el deterioro pues, de las personas pues, sanas, ¿no?, que igualmente existe un deterioro conforme pasa el tiempo. Entonces, bueno, las perspectivas es realizar la correlación de los datos obtenidos del grosor cortical con los puntajes obtenidos en las pruebas neuropsicológicas, y también hay que considerar las otras variables que son importantes en esta enfermedad, que juegan un papel y que se han obtenido estos datos de las historias clínicas que se les realizó, es la edad en los que empiezan a tener crisis epilépticas los sujetos, la edad de inicio de la epilepsia, el número de crisis epilépticas por mes y la duración de la enfermedad, y si algunos pacientes tenían esclerosis temporal mesial o no, porque en nuestra muestra que la mayoría encontramos esclerosis temporal mesial, pero no todos. Entonces hay que observar estas diferencias también. Muchas gracias, esto sería todo. Muy bien, gracias. El trabajo estaría abierto a preguntas, comentarios.
Hay una Esperanza. Esperanza levantó la mano, por favor, adelante. Adelante, Esperanza, Esperanza, por favor. Si Esperanza no se puede comunicar, tal vez oralmente podría hacerlo por el chat. Mientras tanto, ¿hay alguien más que quiera? A ver, aquí hay una pregunta de César, César García. ¿Encontraron alguna diferencia entre los grupos, que se relacionan a sus historias clínicas? Bueno, todavía ese análisis no se ha realizado, identificar las diferencias, porque, o sea, sí hay diferencias entre los pacientes, ¿no? La edad en que inició las crisis, el tipo de fármacos que han utilizado a lo largo de la enfermedad, qué tipo de crisis en específico tienen, si empezó izquierdo o empezó derecho, pero esas covariables todavía no se han metido al análisis estadístico para verlas, si hay diferencias. Esperanza, ¿ya estás ahí? Bueno, algo extraño sucede porque no escuchamos de ella. A ver, Esperanza ya escribió algo. Me parece que no me escuchan, ¿cierto? La pregunta es si los pacientes reclutados estaban siendo modificados. Uh-huh. Estaban siendo medicados. Uh-huh. Ah, ok, sí, los pacientes, de hecho, o sea, la epilepsia del lóbulo temporal es muy característica, que es una epilepsia refractaria al tratamiento. Entonces, cuando los pacientes llegan aquí al instituto o cuando ya son pacientes que van aún para que se operen, ya han pasado por muchos, muchos tratamientos. Entonces, estos pacientes, mi muestra, sí, estaban siendo medicados y tenemos en su historia clínica por cuáles medicamentos han pasado. Aquí veo la otra pregunta, no sé, la epilepsia mesial o se diferencia de la epilepsia del lóbulo temporal, pues porque es más específico, o sea, no todos los pacientes que tienen epilepsia del lóbulo temporal tienen epilepsia mesial, porque la epilepsia mesial está en el giro hipocampal, la amígdala y el hipocampo. Entonces, por eso es distinta, ¿no? Pero la mayoría se ve que los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal también tienen esta lesión histopatológica muy característica de la epilepsia mesial. Y ellos tienen incluso un mejor pronóstico cuando los operan porque está más determinada, ¿no? No más específica. Y la otra es, ¿podrían detectar mejoras si se les da algún tratamiento? Pues de hecho el tratamiento que es el más bueno para estos pacientes es un procedimiento quirúrgico. No hay tratamiento farmacológico que pueda mejorar las crisis epilépticas. Muy bien. Parece que ya no hay preguntas. Nadie tampoco pide la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Antes de seguir con la siguiente, con la siguiente presentación, Sofi Gutiérrez les va a dar una información. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, disculpen la intromisión breve y bueno, tiene que ver con que es la primera experiencia de este tipo que estamos pretendiendo replicar con interfaces virtuales. Entonces, en este momento voy a abrir las salas privadas que ha referido el doctor para los distintos oradores, de manera que quienes estén interesados puedan convocarles ahí a través de un mensajito privado en el chat que les dirijan al presentador con el que tienen interés de hablar. Y en todos los casos está libre la posibilidad de regresar a la sala principal, que es en donde estarán continuando las presentaciones según el itinerario previsto, el turno previsto, ¿no? Para toda la sesión. Entonces, en este momento van a abrirse las sesiones. Es probable que aparezca ante ustedes una pantalla de selección
Si ustedes no están interesados en entrar en ninguna sala privada aún, pueden elegir la opción de permanecer en la sala principal y continuaremos nosotros en este momento. Les pido un minutito solo de su paciencia y atención para atender cualquier cuestión que pueda salir de imprevisto con esta dinámica que estamos proponiendo para pues replicar de cierta medida la experiencia de los pósters. Entonces, muy bien, va, y yo estoy al pendiente de cualquier cosa. Entonces esperamos un lapso pequeño, un minuto antes de iniciar la cuarta presentación, ¿o ya la podemos iniciar? Podemos continuar. Ahorita, exactamente, ahorita ya están habilitadas. Ustedes pueden ahí elegir ingresar a cualquiera. Y si llegasen a experimentar algún problema o tienen alguna duda, les recuerdo que yo estoy disponible a través del chat y pueden mandarme un mensaje privado también. Disculpe la interrupción, doctor, y adelante. Gracias. Bueno, la cuarta presentación está a cargo de Pérez Becerra y Carrillo Reit y se titula Cambios en la actividad del estriado dorsolateral provocados por la liberación controlada de dopamina. Adelante, por favor. A ver, es que esto lo borra. No me deja. Ya se ve, ¿verdad? Adelante. Ok, entonces les voy a presentar este trabajo que estuve desarrollando durante mis 2 años de maestría, el cual se titula, como dice el doctor Mauricio, Cambios en la actividad del estriado dorsolateral provocados por la liberación controlada de dopamina. Y bueno, quiero empezar por mencionar que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad crónico-degenerativa donde se presentan signos y síntomas motores y no motores, como son las acinesias, las bradicinesias, que son la ausencia y el enlentecimiento de los movimientos, la rigidez muscular y los temblores, ¿no? Existen en nuestro país 50 casos por cada 100.000 habitantes y es una enfermedad que por el momento no tiene cura. Sin embargo, existen terapias de reemplazo de dopamina, como lo son el uso de la levodopa o la estimulación cerebral profunda. Otra característica que tienen los pacientes parkinsonianos es la degeneración de la vía microestriada, la cual se comprende por neuronas dopaminérgicas que están en la sustancia nigra pars compacta, que mandan sus axones hacia el caudado putamen, los cuales forman el núcleo estriado. El núcleo estriado forma parte de este grupo de núcleos subcorticales que participan en la ejecución de las tareas motoras, que son conocidos como los ganglios basales. Dentro de este grupo de núcleos tenemos al estriado, el cual es importante ya que recibe proyecciones de la corteza y, como había mencionado antes, de la sustancia negra pars compacta, además de que es la principal vía de entrada e información de los ganglios basales. En el estriado podemos registrar la actividad de grupos neuronales que se sincronizan en el tiempo. La actividad sincronizada puede ser registrada por medio del potencial local de campo, el cual se ha registrado, ya se sabe que existen alteraciones de esta señal electrofisiológica del estriado que está alterada durante la enfermedad de Parkinson. Como lo muestro aquí en estos experimentos de Chen y colaboradores del 2018, ellos demuestran que hay un incremento de la banda beta, la cual va de los 12 a los 30 Hz. Y bueno, aquí también Sherrod y colaboradores del 2017 encuentran este incremento de la potencia en la banda beta, la cual está correlacionada a la aparición de signos y síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Y una forma en la que estamos proponiendo en el laboratorio para poder corregir estas alteraciones en la actividad motora y estas alteraciones electrofisiológicas es por medio del uso de rubidopa, el cual es este compuesto que al ser, es un compuesto de dopamina que está enjaulada y que al ser excitado con luz, libera dopamina en el medio para que la dopamina pueda interactuar con sus receptores en el núcleo estriado en este caso. El uso de la rubidopa ya ha sido previamente estudiado por Andino Pavlovsky y colaboradores,
quienes en 2017 encontraron que la liberación controlada de dopamina en la corteza prefrontal de ratas incrementa el acople fase amplitud de la banda delta gamma. Esto quiere decir que incrementa la amplitud de gamma en fase con estas ondas de frecuencias más lentas que son la banda delta. Esto en la corteza prefrontal querría decir que existe un incremento de la memoria de trabajo en estas ratas. Es lo que ellos proponen que podría estar haciendo la dopamina en la corteza prefrontal. Sin embargo, durante la enfermedad de Parkinson no se conoce cuáles podrían ser los efectos de la aplicación de la liberación controlada de dopamina en esta parte del estriado dorsal, la cual está alterada durante la enfermedad de Parkinson. Por ello, nuestro objetivo aquí fue estudiar el efecto de la liberación controlada de dopamina en el estriado dorsolateral de ratones controles y hemiparkinsonianos. Para ello se siguió la siguiente metodología, la cual consistió en tener ratones controles y hemiparkinsonianos. A los hemiparkinsonianos, este modelo se generó a partir de la lesión con 6-hidroxidopamina en la sustancia nigra pars compacta, lo cual provoca una degeneración de la vía nigroestriatal, que era la que les había mencionado previamente. Esperamos 2 semanas a que se complete esta lesión y se realiza posteriormente una caracterización conductual en nuestro modelo. Se sabe que este modelo hemiparkinsoniano produce una conducta de giro que es ipsilateral al sitio de la lesión. Posteriormente lo que hacemos es aplicar apomorfina, el cual induce la conducta de giro contralateral y que se correlaciona finalmente con el grado de lesión dopaminérgica que tenemos en el estriado. Después de esta caracterización conductual, lo que hacemos es registrar y comprobar que son arreglos de electrodos de 64 canales que pues, van a registrar la actividad del estriado dorsolateral simultáneo a la aplicación de rubidopa y posteriormente a su excitación por medio de esta fibra óptica y acoplada a este inyector, la cual administra y excita rubidopa aquí para poder ver los cambios que ejerce esta molécula en el estriado dorsolateral. Y bueno, nuestro protocolo de registro consistió en registrar la actividad basal durante 10 minutos, después aplicamos rubidopa, una inyección de 1.5 microlitros a una concentración de 300 micromolar, esperamos a que difunda este fármaco durante 10 minutos y se estimula, bueno, se excita a 15 Hz con una longitud de onda de 470 nanómetros. Esto es nada más luz LED azul. Después de esto se registra la actividad después de haber liberado de forma controlada la dopamina en el estriado dorsolateral. Y finalmente obtenemos nuestro registro del potencial local de campo, el cual se analiza por medio de la transformada de wavelets. Pasando a nuestros resultados, primero lo que hicimos fue encontrar cuáles podrían ser las alteraciones que genera la lesión por 6-hidroxidopamina en los ratones. Y lo que encontramos, bueno, aquí les muestro este registro típico de un ratón control comparado contra un ratón hemiparkinsoniano. Y vemos que hay un incremento en la actividad del ratón hemiparkinsoniano, un incremento en esta cantidad de ráfagas que se observan. Esto también se ve reflejado en el espectro de potencias. Se ve que aquí en este espectro el ratón hemiparkinsoniano muestra un incremento de la potencia de la banda beta. Sí, vemos este incremento de la potencia, el cual está relacionado a la aparición de signos y síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Posteriormente, lo que hicimos fue estudiar el efecto de la liberación controlada de dopamina en el estriado de los ratones hemiparkinsonianos. Entonces, aquí tenemos la comparación entre el ratón hemiparkinsoniano antes y después de haber liberado la dopamina de forma controlada en el estriado. Y lo que tenemos aquí es el registro típico en las condiciones basales y después de haber liberado la dopamina. Y podemos observar que aquí disminuye la actividad del estriado dorsolateral. En este escalograma, que es una descomposición en el tiempo frecuencia de nuestro registro del potencial local de campo, tenemos en el panel B, aquí tenemos en el eje de las Y la frecuencia en escala logarítmica en función del tiempo antes y después de haber liberado controladamente la dopamina.
Y en el cuadro blanco lo que les hago es marcarles la banda de beta. Entonces, aquí podemos ver que en beta aparentemente hay una disminución de estas ráfagas. Aquí la escala de colores es la magnitud, es decir, la potencia con la que se observan esas ráfagas. La potencia con la que se observan estas frecuencias durante el tiempo. En estos mismos resultados, lo que hicimos también fue evaluar el espectro de potencias antes, que es en color negro, y después de la liberación de dopamina, y pudimos observar que hay un decremento de la potencia en el rango de beta, en el rango que va de 12 a 30 Hz, de 12 a 15, de 15 a 20 y de 20 a 30. Por lo que observamos que, bueno, la liberación controlada de dopamina sí está ejerciendo un efecto sobre la actividad del estriado parkinsoniano. Después de haber hecho este análisis en el dominio de la frecuencia, lo que nos interesó fue estudiar la temporalidad con la que se estaba dando estas ráfagas. Entonces, únicamente aislamos el potencial local de campo y la potencia en función del tiempo en la banda de la frecuencia beta, que va de 12 a 30 Hz. Entonces, nos quedamos únicamente con estos picos donde hay un incremento en la sincronización de grupos de neuronas. Y a lo que le hicimos a este trazo fue tomar estas ráfagas a partir de un umbral que fue determinado como el percentil 95 y determinamos aquí la amplitud, la duración media, la frecuencia y el intervalo interráfaga de estos eventos. Esto para la banda beta y bueno, estos son los resultados comparando los ratones hemiparkinsonianos contra el mismo ratón hemiparkinsoniano, pero ahora liberando rubidopa. Este es el registro típico de las ráfagas en beta. Y aquí tenemos los parámetros que medimos, que son la amplitud, donde no encontramos diferencias, la duración no encontramos diferencias, pero sí encontramos diferencias en la frecuencia de estas ráfagas, es decir, hay una disminución de la cantidad, una disminución de la frecuencia de las ráfagas en beta, así como un incremento del intervalo interráfaga de beta. Y por último, aquí les muestro, bueno, este raster que es donde cada línea muestra un evento en beta, una ráfaga en beta. Y bueno, estos son los 7 ratones que registré en el tiempo. Entonces aquí podemos ver cómo la liberación controlada de dopamina por rubidopa disminuye esta frecuencia de estas ráfagas. Y bueno, esto nos querría decir también que si nosotros disminuimos beta, no solo en la temporalidad de estas ráfagas, sino también como habíamos visto en la potencia, en el espectro de potencias que les había mostrado previamente, si disminuimos beta, esto querría estarnos diciendo que hay una mejora en los movimientos de los ratones hemiparkinsonianos. Y ya como conclusión, tengo que la liberación controlada de dopamina por la utilización de rubidopa revierte las alteraciones en la banda beta del estriado dorsal producidas por la lesión con 6-hidroxidopamina. Y eso sería todo. Bueno, gracias a CONACYT, al programa PAPIT y al personal del Bioterio y de la unidad de análisis conductual. Les dejo mi correo por si tienen alguna otra duda o sugerencia. Muy bien, gracias. Hay una pregunta de la doctora Stephanie. Gracias por tu presentación. ¿Por qué usar una transformada de wavelet y no de Fourier para analizar tus trazos? Sí, bueno, ya les había mostrado que en mis trazos son como discontinuos, ¿no? Tienen estas temporadas donde hay silencio, digamos, y de repente hay un incremento de la frecuencia. Entonces, para analizar discontinuidades, de acuerdo a la bibliografía, es mejor utilizar la transformada de wavelets. Sí se puede utilizar Fourier, y lo hice, pero para poder detectar como bien esta temporalidad de las ráfagas, la transformada de wavelets funciona mejor para este tipo de señales discontinuas. Muy bien, Carlos Lozano pregunta, ¿cuál es la cinética de liberación de la dopamina de la rubidopa? Y si esta se alcanza al 100% durante la excitación a 470 nanómetros. Bueno, la cinética no la tengo bien clara.
el primer artículo donde se reporta el uso de la rubidopa es en el 2013, está reportado por Araya, y sí tiene varias cosas de cinética, pero la verdad es que no lo tengo claro. Si toda la rubidopa se libera por el estímulo de luz, eso tampoco lo tengo claro. Ok. Probablemente se está liberando gradualmente durante esa ventana de 5 minutos en la que yo lo estoy registrando. Muy bien. Nadie quiere usar el micrófono, tampoco hay otras preguntas escritas, pero ciertamente, como lo dijo Sofía, si alguien quisiera después preguntar o hacerle algún comentario a Job más adelante, pues se le puede hacer en su sala privada, previa cita. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. La siguiente presentación está a cargo de Sánchez Yepes, Mendoza Trejo, Giordano y Rodríguez. Se titula Efecto de la exposición crónica a atracina en la actividad locomotora espontánea de ratas hembra de la cepa Sprague-Dawley. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Ahora yo les voy a platicar un poco sobre mi proyecto que estoy desarrollando en el laboratorio D12 bajo la asesoría de la doctora Verónica Rodríguez, el cual, como dijo el doctor Mauricio, se titula Efecto de la exposición crónica a atracina en conductas asociadas a sistemas dopaminérgicos de ratas hembra de la cepa Sprague-Dawley. Bueno, de manera general, la atracina es un herbicida que se usa principalmente en cultivos de maíz, sorgo y caña, ya que provoca la muerte selectiva de una gran cantidad de malezas al inhibir la fotosíntesis, interrumpiendo la cadena de transporte de electrones en el cloroplasto. Sin embargo, desde que se introdujo a nivel global en la década de los 50, su uso no ha tenido ningún tipo de regulación y actualmente se le considera un contaminante ambiental, de tal forma que se ha reportado la presencia de atracina en aguas superficiales y subterráneas de campos agrícolas, en agua de lluvia, en suelos y en niebla, hielo ártico y agua de mar, lo cual sugiere que la atracina puede ser transportada por factores ambientales, incluso a lugares muy distantes de su aplicación y representar un peligro tanto para el medio ambiente como para los organismos. En este sentido, tanto el grupo de la doctora Verónica como otros grupos de investigación han reportado que la exposición a atracina provoca alteraciones en el sistema dopaminérgico de roedores, cuyas alteraciones, también se relacionan con ciertos trastornos neurodegenerativos como Parkinson, Alzheimer o esquizofrenia, pero a nivel conductual han visto que estas alteraciones se reflejan en la actividad locomotora de los sujetos. Por ejemplo, Bardullas y colaboradores expusieron a ratas macho de la cepa Sprague-Dawley a una dosis de 10 miligramos de atracina por kilogramo de peso durante 12 meses en el alimento y mensualmente evaluaron la actividad locomotora de los sujetos. La evaluación la realizaron durante 25 horas, de las cuales la primera hora ellas lo catalogaron como el periodo de exploración de la caja por parte de los sujetos y las 24 horas restantes las dividieron en 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Al analizar la primera hora de exploración de los sujetos, encontraron que hasta el octavo mes de exposición, los sujetos presentaban un decremento. Los sujetos que habían sido expuestos a la atracina presentaban un decremento en la actividad horizontal y en la actividad vertical comparados con el grupo control. Y en el mes 12 de exposición, los sujetos ahora presentaban hiperactividad, específicamente una mayor actividad horizontal y un mayor número de estereotipos comparados con el grupo control. Y al analizar las 24 horas totales de actividad locomotora a lo largo de los meses, encontraron que solamente para el 12º mes de exposición, los sujetos que habían sido expuestos a las 10 miligramos de atracina por kilogramo de peso, presentaban un aumento en la actividad horizontal y en la distancia total recorrida a lo largo de las 24 horas de registro de actividad. Y justamente estas alteraciones en la locomoción se relacionaban con un decremento en los niveles de dopamina en el estriado. Cabe mencionar también que recientemente Chávez Pichardo y colaboradores también expusieron a ratas, en este caso ratas macho de la cepa también Sprague-Dawley, pero a una dosis de 1 miligramo y de 10 miligramos de atracina por kilogramo de peso. Y de igual forma, como reportó Bardullas, hasta los 12 meses de exposición se encontró que los sujetos que se habían expuesto a la dosis de 10 miligramos de atracina por kilogramo de peso presentaban hiperactividad. En este caso, una mayor actividad vertical a lo largo de las 24 horas de registro de actividad locomotora.
Desde hace ya bastantes años, sabe que las influencias genéticas derivadas del sexo son un factor que influyen en la susceptibilidad a agentes neurotóxicos, pero no ha sido hasta hace años recientes, 5 o 10 años, que se está incluyendo el sexo como una variable biológica en diferentes estudios, principalmente en neurotoxicología. En este sentido, y en cuanto a los efectos de la tracina en sistemas o en organismos vivos, hasta la fecha no hay trabajos donde se evaluó el efecto de la exposición crónica a tracina sobre la conducta de ratas hembra y su posible vínculo con alteraciones en el sistema dopaminérgico, así como sí se ha reportado en ratas macho. Es por ello que el objetivo de su trabajo fue evaluar el efecto de la exposición crónica a 1 o 10 miligramos de tracina por kilogramo de peso en la conducta de ratas hembra. Para ello, utilizamos 36 ratas hembra de la cepa Sprengeli de 21 días postnatales que dividimos en 3 grupos. Un grupo control, un grupo al cual expusimos a 1 miligramo de tracina por kilogramo de peso y otro grupo que expusimos a 10 miligramos de tracina por kilogramo de peso durante 14 meses. Durante los primeros 12 meses de esta exposición, realizamos mensualmente una evaluación de la actividad locomotora en estas cajas de acrílico que tienen sensores infrarrojos que detectan diferentes parámetros de actividad de los objetos. Y al igual que lo hizo Chávez Pichardo y Bardullas, el registro consistió en 25 horas de registro de la actividad, de las cuales la primera hora corresponde al tiempo de exploración de la caja por parte de los sujetos, y las 24 horas restantes las dividimos en un periodo de oscuridad de 12 horas y un periodo de luz de 12 horas. Posteriormente también evaluamos, más bien realizamos una evaluación neurológica en el mes 6, 8, 10 y 12 de exposición, y en el mes 13 y 14 realizamos una serie de tareas cognitivas y de ansiedad para medir memoria egocéntrica y memoria espacial de los sujetos, así como la ansiedad. Comenzando justamente con los resultados de la evaluación neurológica, de manera general la evaluación neurológica se divide en 2 evaluaciones independientes. La primera de ellas es una evaluación sensorial, que es la respuesta de los sujetos ante diferentes estímulos, principalmente estímulos olfativos y estímulos táctiles, y de manera general, en ninguno de los 4 meses evaluados encontramos diferencias significativas entre los diferentes grupos experimentales, ya que prácticamente todos los sujetos presentaban puntajes óptimos de 14 puntos. Y la segunda evaluación fue una evaluación motora, en la cual se evalúa los aspectos generales motrices de los sujetos, que incluyen el movimiento de las extremidades, de la cabeza, el comportamiento del campo abierto y la exploración en general. Y al igual que en la evaluación sensorial, tampoco encontramos diferencias significativas entre los diferentes grupos experimentales en ningún mes. Cabe destacar también que evaluamos el aspecto general de los animales, así como el peso, y tampoco se observó ninguna deficiencia o alteración significativa en cuanto al pelaje, el color de las extremidades o de los ojos, ni en cuanto al peso. Por lo tanto, con esto podemos decir que la tracina no afecta ni a la percepción sensorial ni a las capacidades motrices generales de los sujetos. En cuanto al análisis de la actividad locomotora, específicamente en la primera hora de exploración de los sujetos, si bien recuerdan, les había comentado que Bardullas y colaboradores reportaron que en el caso de ratas macho expuestas a 10 miligramos de tracina, a los 8 meses de exposición se observa hipoactividad comparados con el grupo control, mientras que para el mes 12 se observa hiperactividad. En nuestro caso, encontramos que tanto los sujetos, las hembras expuestas a 1 o 10 miligramos de tracina, presentaban hipoactividad, en este caso una menor actividad vertical, solamente en el segundo mes de exposición. Mientras que para el tercer mes de exposición, solamente las expuestas a 10 miligramos de atracina presentaban un decremento en la actividad vertical comparadas con el grupo control. Y en cuanto a los resultados de la actividad locomotora de las 24 horas totales, previo a lo que se había reportado en el caso de machos, en los cuales Chávez Pichardo y Bardullas reportaron hiperactividad en los machos expuestos a 10 miligramos de atracina a los 12 meses de exposición, nosotros encontramos un efecto contrario y en etapas muy tempranas. Encontramos que tanto las hembras expuestas a 1 miligramo y 10 miligramos de tracina presentaban hipoactividad, tanto una menor actividad vertical, bueno, un menor número de incorporaciones verticales, que es esta conducta que se muestra en esta pequeña figura, como en el tiempo que pasaban en esta posición, en posición vertical. Y este efecto solo se observó en el primer mes de exposición. Esto es un poco interesante, o más bien muy interesante, porque justamente esta primera evaluación se realiza en el momento, o se realizó más bien en el momento en el cual se comienza a establecer el ciclo estral en las hembras y las hormonas sexuales empiezan a ejercer sus efectos para promover la adultez. Con lo cual, nosotros hipotetizamos
que probablemente las hormonas sexuales femeninas previenen de los efectos neurotóxicos de la atracina y es por esta razón que no observamos alteraciones en meses posteriores, como si se observa en machos, y mucho menos tampoco encontramos diferencias en otros parámetros evaluados, más que en este. Posteriormente, como les mencionaba, en el mes 13 también evaluamos la ansiedad de los sujetos mediante la implementación del laberinto elevado en cruz, en el cual se mide el tiempo que los animales pasan en los brazos abiertos con los brazos cerrados, y se entiende que si los animales pasan un mayor tiempo en los brazos cerrados, tienen mayor índice de ansiedad. Previamente, esta misma evaluación la realizó Chávez Pichardo y colaboradores, pero en machos, y lo que encontraron fue que los sujetos expuestos a la atracina, tanto a 1 como a 10 miligramos de atracina, pasaban un mayor tiempo en los brazos cerrados comparados con el grupo control, lo cual pues sugiere que los animales expuestos a la atracina estaban más ansiosos. En ese sentido, en nuestro experimento, en el caso de la rata hembra, no se observan diferencias significativas en el tiempo que pasan los diferentes grupos experimentales en los brazos cerrados ni en los brazos, en los brazos abiertos, con lo cual pues podemos concluir que la atracina, en el caso de las hembras, no genera ansiedad. También evaluamos la memoria egocéntrica de los sujetos mediante una tarea de laberinto en T y utilizamos dos versiones, la versión de alternancia espontánea, en la que además de la participación del estriado se le ha atribuido la función de la corteza frontal, el hipocampo y el núcleo accumbens, y que nos sirve para evaluar la tendencia natural de los sujetos por alternar entre dos opciones. En este sentido, no encontramos diferencias significativas entre los diferentes grupos experimentales, ya que ambos, bueno, los tres grupos presentaban errores similares a lo largo de 5 días de entrenamiento. Y en la versión de alternancia forzada, tampoco encontramos diferencias significativas entre grupos experimentales a lo largo de 5 días de entrenamiento. Por último, también evaluamos la memoria espacial de los sujetos mediante dos versiones del laberinto radial. En este caso, utilizamos la versión de gana y cambia y la versión de gana y cambia con retardo, que además del hipocampo se le ha atribuido la funcionalidad o la participación más bien del núcleo accumbens. De manera general, en ambas versiones no encontramos diferencias significativas entre los diferentes grupos experimentales, ya que a lo largo de 5 días de entrenamiento presentan el mismo número de errores. Por último, como conclusión de estos resultados, podemos decir que nuestra evidencia, o más bien los resultados, apoyan la evidencia creciente de que los machos son más susceptibles que las hembras a los efectos adversos de los pesticidas. En este caso, a los efectos crónicos producto de la exposición a la atracina, ya que si bien en machos encontramos, o más bien se reportó, que los sujetos presentaban hiperactividad a los 12 meses, nosotros encontramos en las hembras hipoactividad solamente después del primer mes de exposición. Y como les mencionaba, coincide con el momento en el cual se comienza a establecer el ciclo estral y la adultez en las hembras. Por lo tanto, nosotros hipotetizamos que los estrógenos podrían tener un efecto protector en los efectos neurotóxicos de la atracina. Y obviamente es una pregunta que estamos planteando abordar en el laboratorio. Y pues creo que sería todo. Muy bien, muchas gracias. Hay algunas preguntas que ya han llegado. Por ejemplo, Martín Darel, ¿por qué el sexo debería de influir en este estudio? A ver si lo contestas breve, porque da para una conferencia. Sí, pues sí, de hecho, generalmente todos los estudios que se han hecho es en machos, ¿no? Y hasta, como les mencionaba, hasta hace cierto tiempo se creía que la influencia de las hormonas sexuales, por ejemplo, no tenían mucha significancia, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, en cuestión de neurotoxicología se ha visto que, por ejemplo, los pesticidas en general actúan de diferentes formas, de forma dependiente del sexo. Entonces, las hormonas sexuales se ha visto que, por ejemplo, en cultivos ricos en estradiol, por ejemplo, los efectos que se observan en cuanto a la expresión de interleucinas o de factores proapoptóticos son distintos a los que se observan en un medio sin estradiol, por ejemplo, ¿no? Y que son propios de las hembras. Entonces, por eso sería importante evaluar esos efectos. Carlos Lozano, ¿qué diferencias neuroanatómicas encontrarías entre machos y hembras en su respuesta a la atracina? Pues también es muy interesante porque sí hay diferencias anatómicas y fisiológicas, especialmente en el primer mes,
Por ejemplo, se ha visto que en el caso de las hembras, bueno, se supone que la atracina lo que hace es impedir la vesiculación, la revesiculación de la dopamina. Si la dopamina no se revesicula, genera, bueno, se oxida rápidamente y genera muerte celular, ¿no? En ese sentido, en las hembras hay una mayor liberación de dopamina y una mayor recaptura de dopamina. Si se afecta justamente la recaptura, uno esperaría que los efectos fueran mayores en las hembras. Sin embargo, pues eso no se ve. Eso es interesante. Y igual en los receptores a dopamina también son distintos entre machos y hembras. El momento en el cual se comienza, o más bien se tienen picos de expresión de dopamina, también son distintos en machos y hembras. O sea, sí hay muchas diferencias en ese sentido. Martín Darell pregunta también, ¿por qué usaron esas dosis en el estudio y si los resultados son extrapolables a humanos? Las dosis se utilizaron en un estudio previo de la doctora Verónica, justamente hizo una curva de dosis respuesta y se encontró que a estas dosis de 10 miligramos se veía un efecto. Sin embargo, hay otros trabajos en los cuales con dosis más bajas, en roedores, en ratones, de 2 miligramos por kilogramo de peso diarios, se observan alteraciones. No podrían ser tan extrapolables en humanos porque de hecho no hay una evidencia fuerte en el sentido de que los humanos se vean afectados directamente por la atracina, pero sí hay evidencia de que en orina, por ejemplo, de humanos se encuentran cantidades importantes de atracina. No se ha hecho la correlación, no se han hecho estudios en ese sentido, pero sí hay atracina en muestras de humanos, entonces pues podría ser que en algún momento sí se relacione. Hay otras dos preguntas con las que vamos a cerrar esta presentación. Heidi Martínez sugiere que otra tesis de maestría. ¿Han pensado en utilizar ratas preñadas y ver el efecto de la atracina en sus crías? Sí, de hecho, ese es uno de los experimentos que nos gustaría hacer. Estas ratas, después de una exposición crónica, ver si se mantienen justamente los niveles o qué alteraciones se producen en las crías. Sí, esa es una pregunta que esperamos abordar. Y Alejandra López hace dos preguntas. ¿Se ha encontrado atracina en sangre periférica? ¿Y hay registros relacionados? ¿Y hay registros relacionando los registros de dopamina con el ciclo estral? La primera pregunta, sí se ha encontrado atracina en sangre, de hecho también en cerebro. En prácticamente todos los tejidos hay atracina cuando se administra de forma aguda, en el caso de roedores, obviamente. No sé si la pregunta era para roedores o para humanos, pero en roedores sí se ha visto. Y en cuanto a la liberación de dopamina y el ciclo estral, sí se ha hecho el estudio y no hay diferencias en cuanto al ciclo estral y la liberación de dopamina. Parece ser que es la misma en todo el ciclo. Bueno, vamos ya a dejar aquí esta presentación. Otras preguntas, otras intervenciones se pueden contestar ya de manera más particular. Muchas gracias, Jonathan. Gracias a usted. Bueno, continuamos entonces. La siguiente presentación está a cargo de Beatriz Alejandra Garay Cortés, Mireta Regalado, Luis Concha e Irán Luna Munguía. El título, Análisis longitudinal de los cambios del sistema límbico tras la modulación de la vía septo-hipocampal en un modelo de epilepsia. Adelante, por favor. Gracias, doctor. Okay, good evening. My project is longitudinal analysis of the changes in the limbic system after modulation of the septohippocampal pathway in an epilepsy model. This project has been developed in the C13 lab. So the epilepsy is a chronic neurological disease that affecting 2% people worldwide. This is characterized by spontaneous seizures and provoked by excessive electrical discharge. Temporal lobe epilepsy is the most common epileptic syndrome. And it's characterized by focal seizure initiated in limbic system, mainly in the hippocampus.
Specifically, temporal lobe epilepsy is associated with three conditions. Pharmacoresistance, when the seizures aren't responsive to drug treatment. The abnormalities in the gray and white substance, especially in limbic structures. In this case, A points the dorsal hippocampal, and B its fimbria, and alteration in the septohippocampal pathway. The septohippocampal pathway is integrated by medial septum, fimbria fornix, and hippocampus. The medial septum is connected to hippocampus mainly by GABAergic interneurons, here shown in blue, and cholinergic neurons, here shown in yellow. In normal conditions, all together modulate the hippocampal activity via inhibitory afferents connected to the hippocampus. However, in temporal lobe epilepsy, the hippocampus dramatically changes. It has been well described the hippocampal sclerosis as a factor contributing to epileptogenesis characterized by glossitis and neuronal loss in CA1, CA3, and dentate gyrus. Extensive loss of inhibitory interneuron and excitatory Larmossy fibers, it's considered to be responsible for the hyperexcitability. It has been proposed that the under condition epileptic conditions, the GABAergic inhibition is present in CA3, while CA1 present increases in the excitability. Despite the hippocampal changes has been extensively studied clinically in an animal model, less is known about the changes in the medial septum neurons associated with this process. Clinically, the study of the epileptogenesis process and the role of the specific septohippocampal neurons are complicated. Therefore, we use the animal model because it's crucial in this sense. In our case, we use etzaporin, toxins of inhibiting protein synthesis to specific cells. Here we lesion the GABAergic neurons or cholinergic neurons in the medial septum and evaluate tissue changes and how depletion of this neuronal population modulate the establishment of status epilepticus in an animal model of chronic temporal. Dorsal hippocampus and the medial septum. For this, in this project, we used 38 days old male Sprigg Dawley rats. These animals were submitted to the basal MRI from which we obtained diffusion weighted images. Later, the animals were divided into groups, those without surgery and those submitted to medial septum injection or PDS, got one saporin, that is GABAergic saporin, the cholinergic saporin, Y192IGG. 12 days later, all the animals were taken to a second MRI scan, and 48 hours later, animals were submitted to the pilocarpine model. In this model, some animals were injected with saline solution, considered as animal control, they're in black, and the others injected with pilocarpine until status epilepticus induction. Here, I would like to emphasize that each group had a control animals and epileptic animals. The control animals are up and the epileptic animals are down. After the status epilepticus induction, the animals were recorded for 2 weeks. And a third and fourth MRI scan was done 24 and 64 days after the day of the pilocarpine model. And then their animals were recorded 1 more week and finally perfused in order to fix their brains and take them to immunohistochemical analysis. These were done in the medial septum in 8 animals, and the results showed that the injection of saporin 1, the gut saporin in red, decreased the
parvalbumin cells, and the graft are the orange. And the animals injected with one knife, two saporins, and in green, in two cases, are decreased the CHAD cells. However, although saporin is selective deplete specific cells, we found that we're also able to decrease the other septal medial septum cells. And this can be attributed to the fact that the GABAergic system is closely connected to cholinergic system. So a change in one of them could cause changes in the other one. In the other hand, the fractional anisotropy was evaluated in fimbria fornix, dorsal hippocampus, and medial septum for the four animal group without pilocarpy. This was done to evaluate the effect of each saporin on the microstructure of each brain region. So in the x-axis, we show the MRI scans, and in the y-axis, the fractional anisotropy of each group, black for saline, blue for PBS, green for saporin GABAergic saporin, and brown for cholinergic saporin. So in fimbria, an evident significant difference between the first and the fourth MRI is noticed. This effect it's attributable to the animal development, but between groups, we don't find significant difference. In dorsal hippocampus, we didn't find any longitudinal significant difference nor between groups. Same situation in the medial septum. So the saporins by themselves didn't induce the TI detectable changes, and the difference found in fimbria is attributable to the animal's development. Now, in the groups with the pilocarpine induced to status epilepticus, and this case is the lines red, blue, green, and yellow, we found changes in the fimbria in the fourth scan of the four groups when compared with the control group, it's black. And no changes were observed in dorsal hippocampus or medial septum. So the significant change due to the status epilepticus induction and later the spontaneous seizures and not were magnified by the saporin injection. Then when analyzing the mortality rate of the pilocarpine model, we noticed the following results. In yellow are the animals injected with GABAergic saporin, while green lines are the animals with cholinergic saporin. This. So the pilocarpine control group that I didn't show it have a mortality rate that the 30%. However, the GABAergic saporin injection decreased 10 of the 14 animals dying during the pilocarpine model or during or after status epilepticus, these lines. While the cholinergic saporin injection had not consistent effect, some animals died during the status epilepticus induction, some animals achieved status epilepticus, and some others didn't achieve it. So with these results, our conclusions are, one, the saporins are effective to depleting medial septum cells, however, not fully selective to specific neuron subtypes. Two, the GABAergic medial septum interneurons seems to have a crucial effect in an animal susceptibility when submitted to pilocarpine model, but more specific techniques are necessary to evaluate the specific change occurring during epileptogenesis process. And three, the cholinergic saporin not consistent altered status epilepticus induction or mortality when it's lesioning the cholinergic medial septum neurons. Based on these results, our future perspectives are evaluate the saporin's effect or hippocampal EEG recordings, evaluate the motor and behavioral
to the animals and modulation of the septohippocampal pathway with the other techniques. And that's all. Thank you. Muchas gracias. El trabajo estaría entonces abierto a preguntas, observaciones, comentarios. Recuerden que pueden pedir la palabra o escribir sus preguntas. La doctora Stephanie agradece la presentación. Gracias, doctora. ¿Hay otros modelos para inducir crisis? Sí, hay varios modelos de epilepsia que pueden ser incluso de excitabilidad o de epilepsia crónica. Nosotros usamos en esta ocasión un modelo de epilepsia crónica con pilocarpina, llevar los estatus epiléptico y dejar que los animales tuvieran crisis espontáneas, que es un efecto del modelo que nosotros usamos. Hay otros agentes convulsivos que también tienen efectos sobre la excitabilidad, sobre la composición del hipocampo. Sin embargo, el modelo de pilocarpina es el que mejor asemeja los efectos del proceso de epileptogénesis en humanos, por eso lo usamos. Sin embargo, también hay modelos de excitabilidad que pueden darnos efectos similares, pero no todos nos dan crisis espontáneas. Carlos Rosano pregunta, what is the function of saporin in cells? ¿Puedo contestar en español? Claro, como guste. Bueno, las saporinas están conjugadas a anticuerpos para células específicas. En este caso, nuestras saporinas estaban conjugadas hacia las células GABAérgicas que expresan el transportador GAT1 y de las células colinérgicas están conjugadas hacia acetilcolinesterasa. Entonces, su función es anclarse a esas células e inhibir la síntesis de proteínas de tal forma que la célula pierda funcionamiento y termine en muerte neuronal. Esta es la principal razón por la que usamos estas toxinas, ya que nos permite tener alta selectividad sobre el tipo de células que estamos depletando. Como lo mencionaba en la presentación, el hecho de que hayan depletado las otras células que marcamos nos da dos indicativos. La primera es que, si bien las saporinas tienen un efecto comprobado para ser altamente específicas, pues no sabemos cómo estén interactuando en el septo medial específicamente por las interacciones en condiciones normales. Pero sabemos, a través de muchos estudios que se han hecho con estas saporinas, que son selectivas hacia células GABAérgicas o colinérgicas anclados a esas proteínas. Muy bien. Bueno, ya no hay más preguntas. Muchas gracias, entonces. Gracias. Pasaríamos a la penúltima presentación del día de hoy. Los autores son Varela, Garay y Arellano. El título, Functional Expression of Rata GABA-A Receptors in Hex Cells Transfected with Alpha-3 Beta-2 Gamma-1 Subunits. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Berenice Varela, soy estudiante de maestría y formo parte del laboratorio D13 de neurofisiología celular. Mis tutores son el doctor Rogelio Arellano Ostoa y la doctora Teresa Edith Garay Rojas. A continuación les voy a presentar el proyecto que se lleva por nombre Expresión funcional de receptores GABA-A de ratas en células HEC293 transfectadas con las subunidades alfa-3, beta-2 y gamma-1. Bueno, durante las últimas décadas, diversos autores han evidenciado la participación de la señalización GABAérgica en diversos procesos de los oligodendrocitos, tales como la proliferación de las células precursores de oligodendrocitos,
la diferenciación, que es la línea de tiempo que hay entre una célula precursora de oligodendrocitos y propiamente formar un oligodendrocito maduro mielinizante. Además, se ha evidenciado su participación en procesos como la mielinización, favoreciendo el orden y las dimensiones de las vainas de mielina. Y por último, también hay información sobre su implicación en procesos como la remielinización, favoreciendo este último. El ácido gamma-aminobutírico actúa a través de dos tipos de receptores, los receptores GABA-B y los receptores GABA-A. De estos últimos les voy a hablar a continuación, y estos son receptores acoplados a canales iónicos de cloro y se caracterizan por estar conformados por 5 subunidades. De forma predominante están conformados por 5 subunidades, perdón, por 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta y una gamma. Cuando esta es su conformación, el receptor tiene 2 sitios de unión a GABA que están entre las vecindades de las unidades alfa y beta. También tiene un sitio de unión a benzodiazepinas, el cual está entre las vecindades de las unidades alfa y gamma. En la farmacología, el uso de diversas drogas como la beta-CCB y flumazenil, que se unen al sitio de unión de benzodiazepina, y el zinc, que interactúa con algunas unidades gamma, ayuda a evidenciar la participación de algunas unidades. En lo que respecta a la identidad del receptor oligodendroglial, Arellano y colaboradores en 2016 describieron el perfil farmacológico del receptor GABA-A oligodendroglial. En este trabajo dilucidaron la participación de algunas unidades que podrían estar conformando al receptor. Posteriormente, Ordaz y colaboradores en 2021 hicieron la expresión heteróloga de estas unidades en ovocitos de Xenopus levis. Basado en sus resultados y en la farmacología que observaron, vieron que el receptor se reproducía de un sistema a otro cuando este estaba conformado por las unidades alfa 3, beta 2 y gamma 1. Sin embargo, encontraron una diferencia significativa entre ambos sistemas de expresión. Y esto es en el comportamiento de la droga beta-CCB, la cual de forma general es un agonista inverso del sitio de unión a benzodiazepinas en receptores GABA-A neuronales. Sin embargo, lo que observan en ambos sistemas en la expresión del receptor GABA oligodendroglial es una potenciación cuando se hace la coaplicación de la beta carbolina. Por tanto, deciden aplicar posteriormente flumazenil, el cual es un antagonista del sitio de unión a benzodiazepina, y lo que observan en el receptor endógeno oligodendroglial en la grafiquena es que la potenciación se mantiene en presencia o en ausencia del flumazenil. Sin embargo, cuando se repite este experimento en la expresión heteróloga en ovocitos, lo que se observa es que la potenciación no solo se mantiene cuando se coaplica flumazenil, sino que la potenciación se aumenta aún más. Y esto es evidente en los trazos que les muestro a la derecha, donde podemos observar el trazo de la actividad de GABA, la coaplicación con la beta-CCB, que es una potenciación evidente, y la potenciación aumentada cuando se aplica el flumazenil. Por tanto, estos resultados nos estarían diciendo que el modelo de ovocitos de Xenopus levis en expresión heteróloga para el receptor oligodendroglial pues no funciona como un buen modelo, ya que no reproduce por completo el patrón farmacológico del receptor endógeno. Por tanto, consideramos que estas diferencias podrían deberse a las diferencias entre los tipos celulares que se están usando de un sistema a otro y la distancia evolutiva que hay entre los tipos celulares. Y por tanto, creemos que utilizar un sistema de expresión de células de mamífero como las células KEK293 nos podrían ayudar a reproducir de forma más cercana lo que se observó en el receptor endógeno. Por eso planteamos la siguiente hipótesis, donde creemos que la expresión heteróloga en células KEK293 de los receptores conformados por las unidades alfa 3, beta 2 y gamma 1 de rata mostrarán características funcionales y farmacológicas similares a las que se observaron en el receptor endógeno. Y para esto planteamos la siguiente metodología, donde partimos de las secuencias de las unidades alfa 3, beta 2 y gamma 1 en plásmidos de PEXENEX. Posteriormente hicimos la subclonación de dichas secuencias en un vector de expresión llamado pcDNA 3.1.
Una vez que teníamos el plásmido recombinante, verificábamos su identidad con patrones de restricción. Una vez que hicimos esto, se hizo la secuenciación y corroborábamos de nuevo su identidad basados en base de datos. Posteriormente, hacíamos transfecciones en células GEC293 de los plásmidos y al día in vitro 3 o 4 procedimos a trabajar con la técnica de control de voltaje de célula completa. Y con esto obtuvimos los siguientes resultados. En la parte de biología molecular, como les comenté, usamos el vector de expresión PCDNA 3.1 e insertamos las unidades alfa 3, beta 2 y gamma 1. Corroborábamos su identidad con patrones de restricción y lo que les muestro a la derecha es un gel de agarosa que muestra justamente estos patrones de restricción para cada una de las unidades. Y estos patrones se componen de dos partes, una que corresponde al vector de expresión de un peso de alrededor de 5.500 pares de bases, y por otro lado la secuencia codificante de cada una de las unidades que rondan las 1.500 pares de bases. Posteriormente evaluamos la funcionalidad de la proteína con la técnica de control de voltaje. Y uno de los primeros parámetros que evaluamos es la sensibilidad a gamma. En A les muestro los trazos representativos que obtuvimos al hacer aplicaciones de GABA en 1, 10, 100 y 300 micromolar. Lo que observamos es la cinética de la respuesta que aumenta conforme aumenta la concentración y en los trazos se puede ver una evidente sensibilización. Con estos parámetros construimos una curva dosis-respuesta que pueden observar en B y obtuvimos una concentración eficiente 50 de 25 micromolar, lo cual es muy cercano a la que se observa en el receptor endógeno. Otro de los parámetros que evaluamos es la sensibilidad a moduladores alostéricos. En A podemos observar la sensibilidad a la beta carbolina beta CCB. En el trazo en azul, evidencia una potenciación de la actividad de GABA. Y en B podemos observar la aplicación de zinc, donde el trazo en naranja evidencia una inhibición media. Y en conjunto, estos resultados nos hacen evidente la participación de la subunidad gamma 1, ya que el sitio de unión de la beta carbolina beta CCB involucra a esta subunidad. Y se sabe que el zinc provoca una inhibición media cuando la subunidad gamma 1 está implicada en la conformación del receptor. En C, lo que les muestro es el resumen de estos resultados y podemos observar que son significativos con respecto a la respuesta a gamma. Y por último, evaluamos en B la coaplicación de la beta carbolina beta CCB más plumazenil. Lo que observamos cuando expresamos el receptor en células GEC293 es que la coaplicación con beta CCB y GABA provoca una potenciación de la respuesta. Y cuando se hace la coaplicación con plumazenil, esta potenciación, se mantiene, que reproduce por completo lo que se observa en el receptor endógeno, ya que esta no produce una potenciación aún mayor como en lo que se observó en ovocitos. Y es así que entonces llegamos a la conclusión de que el uso de las células GEC293 reproduce las características funcionales y farmacológicas del receptor endógeno GABA-A oligodendroglial, por lo que este modelo representa un sistema adecuado de expresión heteróloga que permitirá su estudio molecular. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco su atención. Muchas gracias. Entonces estaríamos atentos a preguntas, comentarios. Si alguien quiere usar el micrófono. A ver, aquí hay una pregunta de Andrés Vázquez. ¿Cuántas subunidades de gamma existen y por qué no se utilizaron aparte de gamma 1? Para gamma existen tres unidades gamma que se conocen, gamma 1, gamma 2 y gamma 3.
que podrían estar formando parte de la conformación del receptor. Sin embargo, como comenté, Ordaz y colaboradores en 2021 llegaron a la conclusión de que la que estaría participando en la conformación de este receptor oligodendroglial es la subunidad gamma 1. Okay. Lo que utilizamos para transfectar las células GEC es lipopectamina. Muy bien, la doctora Aurea Orozco pidió la palabra. Adelante, por favor. Si le abren el micrófono a la doctora Orozco, por favor. ¿Es posible abrir el micrófono a la doctora Orozco, por favor? Ya, muchas gracias. Tenía la curiosidad de saber si tenías alguna hipótesis de qué es lo que pasa en los ovocitos que se ensambla el receptor de manera distinta y entonces tienes esa respuesta diferente, mientras que en las GEC se parece más a lo que ocurre en las células oligodendriales, ¿no? ¿Tienes alguna idea o alguna hipótesis? Sí, tenemos la hipótesis de que muy probablemente las propiedades de membrana de los ovocitos estén interfiriendo con la actividad de algunas drogas, como por ejemplo la beta-CCB, que es, si no mal recuerdo, es lipofílica, entonces estaría afectando eso, su actuar de la droga, muy probablemente. Esa es una de las hipótesis que tenemos. Entonces no tiene que ver con la conformación, o sea, es la conformación solamente que cambia por las proteínas de la membrana. No, la conformación no sé si se vería afectada, sino más bien el actuar de las drogas que se estarían utilizando en la farmacología. Gracias. Hay una pregunta de la doctora Stephanie. ¿Es imposible hacer patch en oligodendrocitos para no tener que acudir a los sistemas de sobreexpresión? Generalmente la técnica de patch clamp se hace en OPCs o en alguno de los estadios antes de propiamente un oligodendrocito maduro. Y si entiendo bien su pregunta, estaríamos utilizando las células GEC, por ejemplo, en este caso, porque hacer cultivos es mucho más tardado, es un proceso diferente, y en este caso el uso de las células GEC y de su transfección pues estaría facilitando un poco ese trabajo. La misma doctora Stephanie dice sí, pero es endógeno. En relación a esta última que estabas diciendo. Sí es endógeno, pero creo... Sí, el cultivo
Perdón, es que estoy leyendo las preguntas. Sí. Okay. Sí, las ventajas del cultivo celular serían que podríamos expresar la conformación del receptor endógeno, que estaría conformado por las unidades alfa 3, beta 2 y gamma 1. Y de esta forma, pues podríamos controlar por completo al receptor. Muy. No sé si respondí su pregunta. Gracias. Bueno, pues damos entonces por terminada la presentación. Muchas gracias. Y entonces ya pasaríamos al último trabajo de esta tarde, que corre a cargo de Blancas, Higueros Maldonado, Prado Alcalá y Quirarte. Y se titula Efecto de la inhibición de la síntesis de corticosterona sobre la tarea del laberinto acuático con clave. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Hola a todos, buenas tardes. Es para mí un gusto el día de hoy compartirles lo que he estado trabajando como parte de mi proyecto de tesis de maestría, el cual, como ya mencionó el doctor el título, está siendo realizado en el Laboratorio de Aprendizaje y de Memoria bajo la tutoría de la doctora Gina Quirarte. Y bueno, vamos a comenzar. A manera de introducción, sabemos que el aprendizaje y la memoria son procesos cognitivos que han permitido que los organismos adquieran y almacenen información del entorno. Por ejemplo, para localizar un refugio, buscar una fuente de alimento, reproducirse o evitar sitios de posibles depredadores, logrando así adaptarse y conservar la especie ante las exigencias de su medio ambiente. El aprendizaje es referido como un cambio en la conducta derivado de la experiencia o la práctica. Y la memoria es el proceso mediante el cual se almacena la información. Se reconoce diferentes fases secuenciales que subyacen a la formación de la memoria. La primera fase es denominada adquisición, que comienza con la codificación de la información del entorno. La segunda fase es la consolidación. Este es el proceso de estabilización progresiva de la información, donde una memoria de corto plazo pasa a ser a una memoria de largo plazo. Finalmente, una etapa de evocación o recuerdo que conlleva la expresión de la conducta aprendida. Ahora bien, se sabe que el estrés es un factor importante que puede modular la formación de la memoria. A lo largo de la evolución, los organismos han estado sometidos a una gran multitud de estímulos estresantes, los cuales provocan una alteración de la homeostasis corporal, lo que se sabe que las memorias asociadas a eventos emotivos o aversivos tienden a retenerse con mayor probabilidad que uno neutro. Por lo tanto, la respuesta endocrina ante situaciones estresantes es a través de algunos de sus mediadores, como la liberación de los glucocorticoides. En este trabajo nos vamos a centrar en la corticosterona que se sintetiza en la corteza adrenal. De manera general, las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo se dirigen hacia la eminencia media para la secreción de la hormona liberadora de corticotropina a través del sistema portal hipofisiario. Esta hormona, a su vez, estimula la síntesis y liberación de la adrenocorticotropina, la ACTH. Esta se dirige hacia las glándulas adrenales a través del torrente sanguíneo para la síntesis y liberación de los glucocorticoides. A su vez, estas hormonas pueden regular el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal mediante retroalimentación negativa, inhibiendo su liberación a nivel de hipotálamo e hipófisis. También se sabe que el momento en el cual ocurre un evento estresante o la administración directa de corticosterona puede detonar cambios positivos o negativos en la formación de la memoria, es decir, si el estrés ocurre antes del recuerdo, hay deterioro en la memoria. Si el estrés ocurre antes o inmediatamente después del aprendizaje, hay facilitación en la memoria, pero si ocurre mucho antes del aprendizaje, hay deterioro en la memoria. Se sabe que estos efectos son mediados a través de dos tipos de receptores que difieren de su afinidad.
los receptores amineralocorticoides, los MR, que son más afines a la corticosterona y son ocupados por esta hormona de manera basal, también se le han relacionado con los procesos de aprendizaje, y los receptores a glucocorticoides, los GR, que son menos afín a la corticosterona y son ocupados por esta hormona cuando alcanzan un pico máximo circadiano o después de una situación estresante. También se le han relacionado con los procesos de memoria. En este sentido, una región que se ha estudiado mucho y que participa y además es modulada por los glucocorticoides es el estriado dorsal en la consolidación de la memoria de la tarea del laberinto acuático. Es importante saber que esta conducta de navegación de esta tarea sigue dos estrategias. Una, que le permita a la rata localizar la posición de la plataforma fija en algún cuadrante del laberinto utilizando claves visuales distales del entorno. Y otra, que le permita a la rata localizar la posición de la plataforma en algún cuadrante del laberinto por medio de una clave visual proximal que se encuentra sobre la plataforma. Esta es conocida como la versión espacial del laberinto acuático e involucra principalmente la participación de estructuras como el hipocampo. Y esta es conocida como la versión de clave del laberinto acuático e involucra principalmente la participación de estructuras del estriado dorsal. En este trabajo nos centraremos en la versión de clave del laberinto acuático. Y bueno, se ha reportado que la administración de corticosterona directamente en el estriado dorsal o la administración de esta hormona de forma sistémica después del entrenamiento de la tarea del laberinto acuático en su versión con clave provoca un efecto de facilitación en la consolidación de la memoria al tener menores latencias de escape respecto al grupo vehículo. Latencia de escape nos referimos al tiempo que llega la rata a la posición de la plataforma. Ahora bien, por otro lado, se ha reportado que la inhibición de la síntesis de corticosterona con metirapona, metirapona es un fármaco que actúa bloqueando la actividad de la 11-beta-hidroxilasa, evitando la conversión de 11-deoxicorticosterona en corticosterona. Entonces, se ha reportado que la inhibición de la síntesis de cort con este fármaco antes del entrenamiento de la tarea del laberinto acuático en su versión espacial, provoca un efecto de deterioro en el aprendizaje al tener mayores latencias de escape, es decir, un mayor tiempo que tardan en llegar a la plataforma al inhibir la síntesis de cort con metirapona a una dosis media de 50 y alta de 75 miligramos. Sin embargo, al inhibir la síntesis de cort con metirapona a una dosis baja de 25, no provoca deterioro en el aprendizaje al desempeñar de forma similar que el grupo vehículo. Haciendo una prueba de retención, se encontró que los grupos que se les administró metirapona a estas dosis, baja, media y alta, provocó deterioro en la memoria al tener menores distancias dentro del cuadrante donde se localizaba la plataforma en el entrenamiento. Entonces, la inhibición de la síntesis de cort con este fármaco metirapona provoca deterioro en estos procesos. Por lo tanto, la tarea del laberinto acuático nos permite estudiar el efecto modulador de la corticosterona sobre la memoria codificada en el estriado dorsal. Es por eso que nos preguntamos si la inhibición de la síntesis de corticosterona con metirapona antes del entrenamiento de la tarea del laberinto acuático, pero en su versión con clave, provocaría deterioro en la memoria. Para respondernos esto, nos propusimos el siguiente método. Se usaron ratas macho de la especie Rattus novergicus de la cepa Wistar con un peso entre 250 y 350 gramos. Se organizaron cuatro grupos independientes de ratas entrenadas, las cuales se les administró vehículo o metirapona a una dosis baja de 7.5, media de 50 o alta de 75 miligramos. En la parte de la derecha está la temporalidad de los experimentos.
Una vez que llegaron al bioterio del laboratorio, se dejaron esperar aproximadamente 7 días para su posterior manipulación, que consistió en 3 días consecutivos. Al día siguiente se administró vehículo o metirapona 90 minutos antes del entrenamiento, que consistió en 8 ensayos. 48 horas después, se realizó una prueba de retención. Es importante saber que el entrenamiento, que duró 8 ensayos, cada ensayo tuvo una duración de 60 segundos y cada uno de ellos consistió en colocar la plataforma en cada uno de los cuadrantes del laberinto, así como cambiar la posición de inicio de la rata, que siempre fue contraria a la posición de la plataforma. Hubo un intervalo de descanso de 30 segundos y se midieron parámetros como la latencia de escape, es decir, el tiempo que tardó la rata en llegar a la plataforma, la distancia y su velocidad. Lo que encontramos en la latencia de escape fue que al inhibir la síntesis de corticosterona con metirapona, una dosis media de 50 y alta de 75 miligramos, provocó deterioro en el aprendizaje al tener mayores latencias de escape respecto con el grupo vehículo. Asimismo, encontramos que la administración de metirapona a una dosis baja de 7.5 no provocó deterioro en el aprendizaje al desempeñar de forma similar que el grupo vehículo. Es importante notar aquí en el entrenamiento que en el primer ensayo todos los grupos tardaron en encontrar la plataforma. Sin embargo, solo el grupo vehículo y el grupo con la dosis baja de 7.5 disminuyó sus latencias a lo largo del entrenamiento. 10 minutos. 48 horas después, en la prueba de retención, se encontró que los grupos que se les administró metirapona provocó deterioro en la memoria al tener mayores latencias de escape respecto al grupo vehículo. En cuanto a la distancia recorrida, se encontró que el grupo que se le administró la dosis alta de 75 fue diferente significativamente del grupo vehículo al tener mayores distancias recorridas. 48 horas después, en la prueba de retención, se encontró que el grupo que se le administró la dosis alta de 75 tuvo mayores distancias recorridas respecto con el grupo vehículo. En cuanto a la velocidad, no se encontraron diferencias significativas debido a los tratamientos, sin embargo, sí se encontraron por ensayo entre grupos. Es decir, que el grupo que se le administró la dosis media de 50 tuvo menores velocidades en el ensayo 3, 4 y 5, mientras que al inhibir la síntesis de cor con la dosis alta de metirapona de 75, solo tuvo menores velocidades en el ensayo 4 y 6. 48 horas después, no se encontraron diferencias significativas debido a los tratamientos. Sin embargo, ante estos resultados, particularmente los de la sesión de entrenamiento, para descartar la posibilidad de que la inhibición de la síntesis de corticosterona con metirapona estuviera produciendo alteraciones motoras, se procedió a evaluar su actividad motora en campo abierto durante 15 minutos y 48 horas después, midiendo parámetros como la velocidad. Y lo que encontramos fue que los grupos que se les administró metirapona fueron similares al grupo vehículo, es decir, no hubo diferencias debido a los tratamientos. Entonces, con estos resultados pudimos comprobar que el efecto de deterioro observado en el aprendizaje al inhibir la síntesis de CORT con metirapona una dosis media de 50 y alta de 75 no es debido a alteraciones motoras, y sugerimos que los cambios en su velocidad en la sesión de entrenamiento están relacionados a algo más cognitivo. A manera de resumen de resultados, entonces, lo que obtuvimos coincide con trabajos previos donde han reportado que la inhibición de la síntesis de CORT con una dosis media de 50 de metirapona y alta provoca deterioro en ambos procesos, en la adquisición y en la retención. Mientras que una dosis baja, en nuestro caso nuestra dosis baja fue de 7.5, solamente provocó deterioro en la retención, pero no lo suficiente para deteriorar el aprendizaje. En cuanto a los resultados de actividad motora en la velocidad,
no encontramos diferencias significativas debido a los tratamientos. Entonces, con esto efectivamente comprobamos que no es este efecto de deterioro no es debido a una alteración motora, sino es algo cognitivo. A manera de conclusiones, la corticosterona modula los procesos de aprendizaje y de memoria de la tarea del laberinto acuático con clave, y el efecto de deterioro en la adquisición al inhibir la síntesis de cort con metilfenidato 50 y 75 no es debido a alteraciones motoras, sino propiamente algo cognitivo. Esta primera parte farmacológica, ante estos resultados, el siguiente paso es evaluar la densidad total y tipos de espinas dendríticas en el estriado dorsolateral de ratas entrenadas y evaluar los niveles de expresión de la proteína ARC en el estriado dorsolateral. ARC es una proteína asociada al citoesqueleto de actina y ha sido ampliamente utilizada como marcador neuronal de actividad temprana, y también se le ha relacionado con los procesos de aprendizaje y de memoria. Y bueno, finalmente, agradecer al Laboratorio de Aprendizaje y de Memoria y a las unidades de apoyo. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dar lectura a dos preguntas porque ya casi se consumió el tiempo. Carlos Lozano, ¿cuál es la farmacocinética de la metilfenidato en la corteza suprarrenal? Ok, en cuanto al fármaco propiamente, el fármaco se metaboliza máximo en 24 horas y empieza su efecto desde los primeros 10 minutos y su vida media es como de 2 horas y media a 3. La doctora Stephanie, ¿miraste si hay diferencias en el efecto de corticosterona debidas al sexo? Solamente trabajamos con ratas macho, entonces posiblemente igual se pueda implementar algo en las ratas hembra, ¿no? Alejandra, ¿es comparable el esfuerzo? A ver, es que me están moviendo aquí. Un momento. ¿Es comparable el esfuerzo motor en campo abierto al nado que hacen en el laberinto? Sí, bueno, además de este parámetro, medimos el tiempo de movimiento, entonces, e incluso por motivos de que solamente corroboramos velocidad, no les mostré esas gráficas, pero justo las dosis, la dosis baja tiene mayor tiempo de movimiento, entonces, incluso se está moviendo más, ¿no? Entonces no podemos atribuirle que no es vaya el mismo esfuerzo, sino es más bien su actividad, ¿no? Motora como tal, está bien. Sí, voy a hacer ya una última pregunta. Hay varias otras, pero se podrían contestar ya de una manera más personal cuando tú estés en el cuarto privado. Pero hay una que no puedo dejarte de hacer. De Viridiana, que dice, con muchas interrogantes, ¿por qué trabajan solo con machos? Ok, bueno, hay muchos trabajos donde trabajan con ratas macho, pero además porque, pues, tienen, las ratas hembra tienen mayor liberación de la ACTH y mayor liberación de la corticosterona. Entonces, además de que esto influye, también modulan ciertas hormonas para, por ejemplo, la progesterona, el estradiol, ¿no? En la fase proestrol o la fase estral, ¿no? Como tal. Entonces, es pues algo pues, que se puede trabajar, pero la mayoría sí trabajan con machos. Muy bien, pues entonces te encargaría, por favor, Jason, si puedes contactar con las otras preguntas que te están haciendo. Y daríamos por terminada esta sesión de la tarde. Les agradezco mucho su presencia, su participación, y los invitaría a que mañana al mediodía estuviéramos todos atentos a la actividad que los compañeros de la estudiantes de maestría prepararon al mediodía. Muchas gracias entonces, buenas noches.